La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de La Palma del Condado ha puesto fin esta semana a los actos en conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Lo ha hecho con la proyección ante los alumnos y alumnas de quinto y sexto de los distintos centros de nuestra localidad de Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa. Queríamos que vierais este cortometraje, que estoy segura de que os ha gustado mucho, y que razonarais sobre la importancia de tratar bien a los demás. De tratar bien a los demás, además, sin querer cambiarlo, que es lo que quería hacer el monstruo con Pepuca, ¿verdad? Un cortometraje fruto de la codirección de Estela Moreno junto a José Lagares e Isabel Villalonga, que da la oportunidad para, a través del cine, visibilizar la violencia de género desde la infancia, prevenirla y concienciar sobre la necesidad de un cambio social. A través del cuento, pues quise contar una historia que nos ayude a identificar y visibilizar los buenos tratos, los malos tratos, a saber qué hacer si nos encontramos en una situación parecida o si conocemos que alguna mujer está viviendo una situación parecida. Y este cuento y este cortometraje es una herramienta educativa muy importante. Pero si los seres humanos no nos respetamos, menudo mundo que vamos a tener. Vosotros tenéis esa posibilidad, los que estáis ahora en estas nuevas generaciones, de respetar a las niñas. Nosotros venimos de una madre, de una mujer, y esto es muy importante. Esta es la vacuna, de verdad, la vacuna contra el machismo. El corto trata sobre la experiencia personal de su creadora, a través de las desventuras de Pepuca, una muñeca viajera que un día se enamora de un monstruo. Pepuca vivirá junto al monstruo la experiencia más difícil de su vida, la pérdida de su sonrisa, pero contará con la inestimable ayuda de sus queridas mascotas, que la acompañarán en esta increíble aventura, un viaje hacia la libertad, la recuperación de su esencia y la felicidad. Y un día decidí contar la historia de Pepuca, que es la historia que desgraciadamente viven y vivimos muchas mujeres que hemos vivido una situación de violencia de género, y que creo que es importante que entre todos y todas aportemos nuestro granito de arena, pues para erradicar esta lacra de nuestra sociedad, ¿no? En la presentación, el alcalde de la localidad, Manuel García Félix, entregó un obsequio a Estela Moreno y José Lagares, agradeciendo su disponibilidad para presentar el corto en nuestra localidad, y de igual manera le felicitó por su reciente nombramiento como mejor cortometraje onubense en el Festival Iberoamericano de Huelva. El primer edil hizo hincapié también sobre la importancia del respeto, ya que ha de ser la base de las relaciones, y se ha mostrado convencido de la utilidad del corto como herramienta de sensibilización. Ese es el ejemplo que tenemos que acoger para tolerancia cero con todo tipo de violencia, hoy con la violencia de género manifestada a través de este corto, siempre. Porque entendemos que para una sociedad más libre, para una sociedad más justa, para una sociedad mucho más igualitaria, la violencia en nuestra sociedad está de más. Porque tenemos que agotar los recursos que los seres humanos de diálogo, de empatía, ya digo, de asertividad, para solucionar todo tipo de cuestiones. Con la proyección, Pepuca nos lleva a pensar que nada ni nadie nos debe de robar nuestra sonrisa. La FOE entregó la pasada semana los premios empresarios del año en su 15ª edición. Un acto en el que este año han puesto el foco en el reconocimiento del esfuerzo de los empresarios en sacar adelante la economía de la provincia en los tiempos de crisis. En total se han entregado 9 premios en diferentes categorías con el objetivo de homenajear su labor empresarial. Entre los premiados se encontraba Bodega Rubio, que recibió el premio al desarrollo internacional. También Transromán, al que se le otorgó el premio José Luis García Palacios al Desarrollo Económico y Creación de Empleo.
Estos galardones, instituidos en el año 1999 por la FOE, tienen como objetivo reconocer a aquellas empresas e iniciativas empresariales más destacadas por su contribución al desarrollo socioeconómico de la provincia de Huelva en diferentes actividades y campos de la actividad empresarial. La Palma sigue tomando color por Navidad. Este pasado miércoles fue inaugurado el Belén artístico tradicional de Miguel Ángel Díaz, situado en la calle Real 23. Yo ya tenía mucha ilusión de ya montar el Belén, porque es un Belén tradicional que lo pongo todos los años desde chiquitillo, y la verdad que con el tema de la pandemia no he podido montar el Belén, pero este año pues la verdad que algo para mí, algo interesante, algo nuevo, algo bonito. Parte del equipo de gobierno, con su alcalde Manuel García Félix a la cabeza, familiares y amigos de Miguel Ángel, se dieron cita en esta inauguración del Belén que le ha llevado muchos meses de trabajo. Es muy bonito, es un Belén muy tradicional, muy artesanal. Según me comenta, ha estado más de 2 meses montándolo solo, aparte de hacerlo durante todo el año. Así que nada, muy satisfecho con el resultado, y él está muy emocionado porque él le está diciendo que es bueno mantener estas tradiciones, no solo el árbol de Navidad, sino también el Belén. Y creo que eso a los niños les ilusiona y les viene muy bien para su sentido de la Navidad. Tan grande, tiene su trabajo, ¿vale? Yo me he llevado desde septiembre montando, ya preparando, organizando, y ya pues, ya con una vez que ya tenía todo preparado, pues ya a último de septiembre ya empecé a montar las pirámides, porque quería hacer como desierto, campo y pueblo, ¿vale? Entonces pues la verdad que ha tenido su trabajito. El Belén fue bendecido y expuesto ante la admiración de todos los presentes. Desde 2018, Miguel Ángel viene elaborando estos nacimientos con tales características. Además de otros elementos ornamentales, este año el Belén cuenta con un nuevo misterio. Desde el Ayuntamiento hemos querido hacer una colaboración con Miguel Ángel, debido al gran esfuerzo que ha hecho él por comprarlo todo y por hacerlo todo personalmente. Hemos tenido un detalle para que pueda comprar este año el nuevo misterio que se está estrenando, lo hemos visto, y es un misterio precioso. Un Belén que tendrá un horario al público de lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde y viernes, sábados y domingos de 10:30 a 1 y de 4 a 8 en horario de tarde. También se ofrece la posibilidad de concertar visitas en grupos. Pues está invitado todo el pueblo de La Palma y gente de fuera, que no solamente tiene que ser de aquí. Belén que se une a los expuestos por particulares y por la Asociación Belenista El Templo, y que hacen que nuestro pueblo tome un ambiente aún más navideño. La Concejalía de Juventud, junto con el Instituto Andaluz de la Juventud y el Aula Guadalinfo, han programado para el próximo viernes 17 de diciembre, de 5 a 6 y media de la tarde, un escape room virtual emprendedor. A través de las TIC y del juego, se generará un aprendizaje en el campo del emprendimiento, trabajando la cooperación y la creatividad compartida. Este escape room es un escape room emprendedor, por lo que desde aquí invito a todos los jóvenes que se encuentran ahora mismo en la ESO, en bachillerato, o que no estén haciendo ningún tipo de estas formaciones, pero que deseen participar en esta actividad, que se inscriban, que se pueden inscribir a través del enlace que le vamos a dejar, o en algún cartel que se encuentre, escaneando simplemente el código QR, y desde aquí pues eso, lo invito a que todo el mundo participemos de estas actividades que vienen a completar pues esta programación navideña que hemos organizado. Destinado a jóvenes de 18 a 25 años. En este juego habrá que resolver acertijos, solucionar enigmas y otras pruebas con el fin de escapar de algún sitio en el menor tiempo posible. Actividad presencial que fomentará a través del juego habilidades emprendedoras. Todos los interesados pueden inscribirse en la Concejalía de Juventud, situada en el edificio Inforen, o a través del número 959 42 60 52.
La Concejalía de Juventud pone en marcha por segundo año consecutivo el taller Paint the Wall, una manera de desarrollar las habilidades artísticas de la mano de Jacobo Palos y dirigidos a jóvenes entre 14 y 31 años. Por segundo año consecutivo ofertamos en el mes de diciembre un curso de muralismo impartido por el artista palmerino Jacobo Palos. En esta ocasión, pues bueno, nos vamos a desplazar hasta otra parte de nuestro pueblo, reformando así lo que es la parte de atrás del polideportivo. Y con esto, pues bueno, buscamos que nuestra oferta de cursos sea mucho más amplia, porque no solamente nos vamos a dedicar a lo que va a ser a lo mejor cursos de informática o cursos de búsqueda de empleo, sino ahora también para aquellas personas que necesiten esa rama más artística, pues le ofertamos este tipo de curso. Un curso que se impartirá los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre en un total de 20 horas. El curso será gratuito y tienes de plazo para inscribirte hasta el día 20 de diciembre. Lo puedes hacer en la Concejalía de Juventud situada en el edificio Inforen. Y para toda aquella persona que desee inscribirse, que yo desde aquí le invito a nivel personal, porque creo que va a ser un curso muy completo, donde se van a aprender cosas pues muy interesantes, como es tú tener una idea en la cabeza y quererla plasmar en lo que es una pared, que son dimensiones mucho más amplias, pues Jacobo en este caso te va a enseñar, te va también a enseñar técnicas de difuminado, de combinación de colores, trazado y demás. Y por lo tanto, toda aquella persona que se quiera inscribir, tan sencillo como acercarse a lo que es el edificio Inforen, Concejalía de Juventud, y allí pues sin problema lo recibiremos para que todo aquel joven que lo desee pueda participar de este curso que organiza la Concejalía de Juventud, completando también así de esta forma la agenda navideña. Este arte urbano ha contribuido a que La Palma presuma de él y forme parte de la ciudad y se incorporen a sus visitas para el turismo, como es el caso de los muros del Polideportivo o la ruta literaria del Parque Villaluisa. Ahora es tu momento para sacar el arte que llevas dentro. Ha sido un año muy particular, especialmente para nuestros mayores. Y disfrutar de ello es el mejor de los regalos. Mira lo que hay allí. De entre todas las estrellas que brillan en el cielo, siempre había existido una más brillante y bella que las demás. Una estrella resplandeciente. Un mensaje nos quería dar. Sigue a la estrella y encontrará la senda de tu latido al caminar. Cada Navidad algo nuevo te ofrece. Alcanzar tu sueño más fácil parece. Deja que tu ilusión brille en lo alto del árbol. Que la magia de la Navidad te ilumine. Llenemos los días de momentos especiales. Que tu sonrisa sea el mejor regalo. Tu felicidad es mi mayor deseo. Mantengamos el brillo en nuestra mirada. Las estrellas brillan mucho más fuerte. Las canciones de siempre te suenan distintas. No hay acordes tristes. Todo es alegría. ¡Feliz Navidad! Las personas mayores del Taller de la Memoria os deseamos feliz Navidad y próspero Año Nuevo.